Desde el pasado 1 de diciembre hasta el próximo 15 de enero, será intensificada la vigilancia por lesiones con pólvora e intoxicaciones con fósforo blanco. En el marco de ese alineamiento, Valledupar reportó el primer caso. Así lo dio a conocer la secretaria local de salud encargada Judy Ann Pulido Fajardo. De acuerdo al lineamiento nacional, la red prestadora de salud pública y privada deben pasar un reporte diario si atienden o no casos de lesionados por pólvora en los días críticos como el 7, 8, 24, 25, 30 y 31 de diciembre de 2021, así como el 1 y 6 de enero de 2022. Deben hacerse reporte dos veces al día. La ruta de atención establece que, en caso de que haya lesionado, deben especificar todos los datos y la forma en que resultó afectado para luego hacerle un seguimiento. En caso de que haya menores involucrados, las IPS deben notificar de inmediato a las autoridades como Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Según el reporte de Civigila, entre diciembre 1 de 2020 y enero 16 de 2021, se registraron en Valledupar 4 personas lesionadas por pólvora, un 60% menos que en la temporada de 2019-2020, en el que se registraron 10 lesionados. Los casos ocurrieron principalmente en la noche de Año Nuevo. El Instituto Nacional de Salud, INS, definió este año iniciar la vigilancia intensificada desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022. Lo anterior teniendo en cuenta que los días históricamente críticos en los que más se presentan lesionados por pólvora son el 8 y 31 de diciembre y el 1 de enero. La Administración Valledupar en Orden invita a la comunidad a cuidar la salud, a vivir unas fiestas en familia, sin descuidar las medidas de bioseguridad y reforzando la vacunación. Llegó el Raspa y listo. Son 34 mil millones de pesos en premios. Acércate a uno de nuestros puntos autorizados. Compra tu Raspa y listo y reclama tu premio al instante. Son miles de premios. No te quedes sin raspar y ganar. El juego que te hará cumplir tus sueños.